Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual pues bueno, vamos a estar aquí hablando sobre la cuarta temporada de La Casa de Papel, esa serie de Netflix que tanta gente ama y a mí personalmente me fascina. O sea, creo que, bueno, la forma de contarse es que la serie es brutal. Pero bueno, hoy mismo 3 de abril ha salido la cuarta temporada a las 9 de la mañana aquí en España. Y bueno, pues a ver, yo tenía pensado verla anoche a las 12 de la noche, obviamente, porque claro, ya es 3 de abril y yo pensaba que salía, pero soy un inexperto de Netflix y me dijeron, no, que no sale hasta las 9 de la mañana. Y yo como, mierda, tendré que madrugar. No he madrugado en toda la cuarentena y hoy he dicho, por ver una serie, claro que sí. Así que he madrugado, me he levantado a las 9 menos 5 minutos y he dicho, pues vamos a ponernos La Casa de Papel. Y bueno, ahora mismo ya me la he acabado. Es más, me la he acabado hace 3 horas. Pero digo, vamos a tranquilizarnos un poco. Vamos a procesar toda la temporada. Y así os traigo una opinión que no esté, pues, en caliente ni nada. Que ya haya sido procesada la serie más o menos. Y así os cuento un poco mis sensaciones. Ojo, en este vídeo van a haber spoilers al final solo, ya que al principio vamos a hablar totalmente sin spoilers. Así que si no has visto esta temporada, puedes ver por lo menos el principio del vídeo. Yo te avisaré cuando lleguemos al momento en el que empecemos a hablar con spoilers. Bueno, a ver, esta temporada, ¿cómo describirla? Creo, yo estaba preocupado por una cosa. Porque claro, la primera y la segunda temporada tenían algo especial, tenían algo que, bueno, pues simplemente esas dos temporadas iban de crear su propio dinero en la fábrica de moneda y timbre y pues salir como un poco los héroes, ¿no? Eran un poco la resistencia y eran los héroes de la sociedad. Pero claro, ahora ya no estaban creando su dinero, ahora iban al Banco de España para pues robar el oro de allí y bueno, sobre todo tenían información del estado en cajas que creo, si no me equivoco, en la tercera temporada ya las dieron a la policía. Pero bueno, vamos a hablar sobre esta cuarta temporada, ahora de momento sin spoilers y a ver, como primera impresión os puedo decir que me ha gustado. Y esa preocupación que yo tenía por de ser algo diferente, de perder un poco su esencia, ya me daban un poco en la tercera temporada. Me gustó, ojo, la tercera temporada me gustó, pero me daba un poco así como parece que lo están alargando. Y creo que el cierre era perfecto para el fin de la segunda temporada y parecía que lo querían alargar. Y al acabar la tercera temporada dije, mira, me ha gustado, pero creo que el nivel es mucho mejor en la primera y en la segunda. Ahora es cuando llega la cuarta y ahora es de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa con esta cuarta temporada? ¿Mantiene el nivel de la primera y la segunda o sigue la línea de la tercera? Que ojo, me gustó, pero ya iba pues yéndose un poco y parecía que lo iban a alargar. Pues vamos a responder esa pregunta ya de ya. ¡Suscríbete! A ver, básicamente mi respuesta a esto es que yo creo que sí, en la segunda temporada tenían un buen cierre, pero esta cuarta temporada, ahora mismo no lo sé porque hace tiempo que no veo la primera y la segunda, pero me ha gustado tanto, esta cuarta temporada me ha gustado tanto que no sabría si deciros qué es mejor, la primera, la segunda o esta. Estoy procesándolo aún, eso aún lo estoy pensando. Yo creo que me quedaría con la primera trama, que bueno, es la primera y la segunda temporada, pero de momento estoy ahí porque esta temporada tiene una de cosas. Es brutal. A mí, si por algo me gusta tanto La Casa de Papel, es por su narración, su tipo de narración. Que sí, que tenéis razón los que la criticáis porque decís, es que es una serie basada en Deus Ex Machina. Sí, pero son Deus Ex Machina bien montados que se las apañan y es una muy buena forma de contar una historia. Y a mí me gusta mucho, ¿qué queréis que os diga? Que vayan haciendo cosas, se vaya desvelando ese plan que tienen al ritmo que van pasando en la misma serie. Es algo que me gusta muchísimo y en esta cuarta temporada tenemos más sobre eso. Y bueno, la última temporada, la temporada 3, nos lo dejaba muy muy interesante, ya que podíamos ver cómo le pegaban un tiro a Nairobi y también cómo supuestamente mataban a la inspectora, a Lisboa, pero realmente no la mataban y ahí se quedaba un poco la cosa. Empezaba la guerra y así se acabó, dijeron, aquí empieza la guerra. Y aquí es cuando empieza la cuarta temporada. Tenía miedo, pero lo han hecho de una forma brutal. Me ha encantado. Yo no soy muy de llorar en las series y en las películas,
Pero ha habido un momento que he llorado, o sea, realmente estaba ahí en la cama esta mañana y digo yo, voy a llorar. Y al final me han sacado las lágrimas los tíos. Y ha habido otro en la temporada que estaba nada, pero ya no tanto, porque ya venía de lo anterior y bueno, ya no me ha hecho llorar. Pero es que la primera vez me ha impactado muchísimo una cosa que ha pasado. ¡Ay! Han caído las lagrimillas. Madre mía, es que de verdad, esta temporada me ha impactado muchísimo. Y ya os digo, me ha gustado mucho, pero mucho. Yo creo que, es que sin spoilers no sé qué más decir. Es que tiene muchísima acción, muchísima... El guión, como siempre, excelente. Los personajes súper bien llevados. Yo creo que incluso... impacta más también toda la temporada, porque a lo mejor... también se meten más en los sentimientos de los personajes. Y es un poco lo que comentaba David Lorao en su vídeo, que la importancia y lo que se queda con la muerte y todo eso, ¿no? Yo creo que es un punto que intentan remarcar en la temporada. Y bueno, no quiero hacer spoilers. Así que bueno, en mi opinión, esta temporada está muy muy bien. Y si no la has visto, por favor, ves a verla ya, porque qué maravilla de temporada. Ahora, mi opinión con spoilers. Vamos con los spoilers, así que ojo, si no has visto esta temporada, te recomiendo, por favor, que no sigas viendo este vídeo. Me ha apuntado varios puntos y lo primero que quiero comentar con spoilers es que me ha gustado mucho, como siempre en toda la serie, pero en esta temporada quiero remarcarlo otra vez, me ha gustado mucho la organización que tiene el profesor. Sobre todo la organización, no en sí como siempre se organiza, sino la evolución del caos a la organización. O sea, al principio todo es un caos, empieza la guerra, Lisboa ha muerto supuestamente, y hasta que el profesor no se da cuenta de lo que está pasando, de que le han ocultado lo que de verdad está pasando, que ella no está muerta y que lo han hecho para provocar toda esa guerra... ahí empieza a organizarse, empieza a irse de la locura a la tranquilidad y a volver a pensar. Y me encanta toda esa evolución, me gusta cómo va avanzando y creo que es un buen punto de esta temporada. Cómo evoluciona de esto, de pasar de esa locura, de querer hacer cualquier cosa, vamos a vengarnos, tal... a hacer las cosas organizadas. Y por ejemplo, una de las cosas, el plan París. Sí, ese plan que, a ver, por ejemplo, me podéis decir, sí, se lo saca del culo, es un Deus Ex Machina, pero a ver, ya os digo, es lo que os he dicho antes, son Deus Ex Machina que están bien, ya que parece incluso que forme parte de la propia historia y que ya esté planeado. Y a mí me gusta esa forma de contar historia, y creo que le pega mucho a esta serie y me fascina. Entonces, el plan París, también quiero comentarlo, me ha gustado mucho porque veíamos cómo primero le contaba a Lisboa cuál era este plan y todo, es que lo que me fascina es que todo siempre va a la perfección, pero algo se mueve, pero después está, me encanta de esto de la serie, la verdad es que me gusta mucho. Después vamos con el siguiente punto, me ha gustado mucho el personaje, me ha gustado mucho, pero al mismo tiempo le coges un odio brutal. O sea, el personaje mola, pero es que no lo digo porque las palabras, es que son, tendría que utilizar otro tipo de palabras, pero de verdad, Gandía, qué odio le he cogido a Gandía. Se pasa toda la temporada fastidiando por culpa de también no me sale el nombre, pero bueno, ya sé. Y de verdad, qué asco de personaje, es que le odio. Es que es... ¡Oh! Le odio. El odio del lado oscuro es... Pero me gusta mucho cómo siempre está intentando eso, cómo lleva hasta la locura a todos sus contrincantes y es brutal, es brutal. Y es que es un psicópata, asesino. Uf, ¡qué asco, Gandía, qué asco! Vamos con otro tema creo que importante a tratar, y es que creo que en esta temporada, al igual que ha dicho Lorao, se profundiza más en los personajes y en el miedo a la pérdida que pueden llegar a tener. Por ejemplo, el personaje de... bueno, que interpreta a Nano en Élite, pero es que no me sale el nombre de esta serie, es que se me van los nombres, tantos personajes se me van los nombres, pero bueno, tiene miedo de perder a su novia, después... todos tienen miedo de perder algo y yo creo que ese es un punto que le han intentado dar a esta temporada también. Pero hablando de pérdidas, yo creo que hay que hablar del personaje más importante en esta temporada y por lo que gira todo.
porque si bien esta misión era precisamente para rescatar a Río, esta temporada se ha convertido en, yo creo que, la temporada dedicada a Nairobi. O sea, una personaje que yo creo que cualquier persona que haya visto esta serie le tiene cariño. Un cariño que es que es Nairobi, es brutal su personaje. Y le tienes tanto cariño que sabes que te lo van a arrebatar, porque todos le tienen cariño. Y si todos le tienen cariño, al carrer que se va. Pues eso, llevan toda la temporada preparándote. Desde la temporada pasada le pegan un disparo con ese peluche y es que te duele en la tercera temporada. Pero me duele más a mí esta temporada, que están todo el rato torturándola. Realmente están maltratando todo el rato al personaje. O sea, que por una parte la operación, que si después tiene que levantarse, que si le ponen en la puerta, todo el rato, y todo el rato gira en torno a ella, en ese sentido de que ella siempre es la que lo está pasando mal, y te preparan toda la temporada para al final matarla, y te quedas como ¡ay! A mí me dolió mucho. A mí eso, ¿qué quieres que os diga? Me dolió mucho porque están toda la temporada que si la matan, que si la matan, que vamos a matarla, que vamos a matarla. Te dejan hasta el final, se gira y ahí ya lo ves venir. Ahí ya dices, mira, lo siento mucho, Nairobi, te queremos. ¡Pam! No se podía hacer nada, era inevitable. Pero bueno, espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, ya sabéis, un buen like. Tenéis por ahí para suscribiros y por aquí arriba también, para no perderos así ningún próximo vídeo del canal. Y por aquí tenéis un vídeo que seguramente os interesará. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo y chao, chao. Que la fuerza os acompañe y he hablado.